hermosos, muy buenas tardes. Nuevamente nos reunimos con el propósito de estudiar la palabra de Dios, pero antes de dar comienzo a nuestra enseñanza, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de tu presencia muy agradecidos por habernos escogido como hijos tuyos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra con la que nos enseñas que debemos amarte, temerte, que debemos confiar solamente en ti, porque tú eres el único y verdadero Dios. Te alabamos, Señor. Te pedimos perdón por los pecados que cometemos a diario y te rogamos que nos ayudes para no caer en tentación y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la pregunta número 24 del Catecismo Infantil de Westminster, pero primero recordemos la clase anterior. Con la profesora Janet, estudiaron la pregunta número 23 que dice, ¿qué alianza hizo Dios con Adán? Y la respuesta dice que fue una alianza de obras. Y la profesora Janet les explicó que esa alianza consistía en que Adán debía hacer una serie de obras para alcanzar la bendición de Dios. La pregunta número 24 dice así, ¿qué obligación asumió Adán en la alianza de obras? Respuesta, la obediencia perfecta a Dios. Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios le está dando a Adán un mandamiento específico que él tenía que obedecer. No podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es que, mis niños, así es Dios. Él es el creador de todas las cosas y también creó al hombre para que cuide y disfrute de toda su creación. Ahora, no solo Adán debía obedecer el mandamiento de Dios, nosotros también tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Recuerden que les hemos enseñado que los mandamientos de Dios no solo son los que están en Éxodo 20. Toda la Biblia está llena de mandamientos de Dios que Él dejó para que todos los seres humanos los obedezcamos. Para eso Dios nos dejó la Biblia, para leerla y obedecerla. Leamos Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Poner en práctica la palabra de Dios es obedecerla. ¿Y qué pasa si la obedecemos? Que Dios nos va a bendecir. Pero si desobedecemos la palabra de Dios, ¿será que Dios nos podrá bendecir en todo lo que hagamos? No. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, que la obligación de Adán para con Dios en la alianza de obras era la obediencia perfecta al mandamiento de Dios. Pero si Adán desobedecía el mandamiento de Dios, Dios lo iba a castigar. ¿Cómo? Con la muerte, como dice Génesis 2:17b, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No olvidemos, mis niños, que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, que toda persona que desobedece la palabra de Dios, recibe el castigo de Dios. Leamos Romanos 10:5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios.
Y esto nos habla precisamente sobre la obligación que asumió Adán en la alianza de obras, que para que se pudiera salvar de la muerte, tenía que obedecer la ley de Dios. Leamos Gálatas 3:12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Este versículo de Gálatas 3:12 nos muestra que hay dos caminos para que el hombre se pueda salvar. Uno, el camino de la fe, y el otro, el camino de la ley. ¿Qué dice el camino de la ley? Que solamente mediante la obediencia perfecta a la ley de Dios, una persona se puede salvar. ¿Y qué dice el camino de la fe? Leamos el versículo 13 de Gálatas 3. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Aquí dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. La ley nos exige obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Y es que, mis niños, ninguna persona puede obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios, porque desde que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, todos los seres humanos nacemos en pecado. Por eso no podemos poner nuestra fe en la ley para nuestra salvación, porque no nos podríamos salvar, ya que no podemos obedecerla totalmente por causa del pecado que mora en nuestro corazón. Nuestra fe para podernos salvar del castigo por desobedecer los mandamientos de Dios tiene que estar puesta en Cristo Jesús, quien nos rescató de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Leamos primera de Juan 2:2. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Tenemos que darle siempre gracias a Dios por amarnos tanto y por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores para darnos salvación y vida eterna. Leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repasemos lo que hoy hemos aprendido. La pregunta número 24 dice: ¿qué obligación asumió Adán en la alianza de obras? Respuesta: la obediencia perfecta a Dios. También aprendimos que la ley exige obediencia a todos sus mandamientos para que una persona pueda llegar a ser salva. Pero como los seres humanos no podemos obedecerla totalmente por causa de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él pueda ser salvo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por estar con nosotros en esta tarde, enseñándonos tu preciosa palabra y ayudándonos a comprenderla. Te pedimos que nos perdones por desobedecer tu palabra y ser perezosos en el estudio de ella. Ayúdanos a ser diligentes en obedecer tus mandamientos y en memorizar los versículos que nos dejan de tarea. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis niños queridos, los dejo con la profesora Isabel. Dios los bendiga. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche,
y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ahora vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es, ¿qué obligación asumió Adán en la alianza de obras? ¿Qué obligación asumió Adán en la alianza de obras? La segunda pregunta es, ¿puede alguna persona obedecer perfectamente todos los mandamientos? ¿Puede alguna persona obedecer perfectamente todos los mandamientos? Y la tercera pregunta es, ¿en quién debemos poner nuestra fe para ser salvos? ¿En quién debemos poner nuestra fe para ser salvos? Bueno, niños, esas fueron las preguntas de hoy. Por último, quiero decirles que por esta vez voy a premiar con una lámina extra a los niños que mañana me digan de memoria el versículo bíblico que les dejé el sábado pasado. Bueno, entonces, espero que mañana los que quieran ganarse una lámina extra me digan el versículo que se aprendieron el sábado pasado. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!